costumbre de tenerla en los pies de Jonathan Soria y la chance para Scarnato en 20 minutos del segundo tiempo. 3, 2, 1, Scarnato, el arquero Jacaruso y Cattaneo para sacarlo. Salva al arco de Comunicaciones Germán Jacaruso. Se viste eso bueno que vino haciendo hasta aquí. A ver, 22 y pico. El loco cometerá la locura Jacaruso de tapar el penal, veremos. Ahí va Galeano, larga carrera. Galeano, prepara el derechazo. Galeano, 3, 2, 1. Galeano, ¡está por arquero! Galeano, la mandó afuera. Señoras y señores, al córner lo sacaron. Comunicaciones y arriba 1-0. Bueno, de la pelota, gira al derecho. Ruiz Gómez al punto de penal. El cabezazo y el manotazo de Jacaruso de pica al suelo, impresionante. La reacción del arquero de Comunicaciones para evitar lo que era el primero de la tarde. La Babaniga, devolvía Piri. Te cuento, Jacaruso, no llega a Zagar. Bien Silguero. Bien Silguero, lo tuvo. Pelota arriba. Farías, de zurda, tiró, tapó el arquero. Tapó el arquero Jacaruso, cerrando las gambas. Vanega que cierra, la quiere Luis López, que viene en la puerta del área, jugó para la dispara de García. ¡Ay, espectacular! ¡Maravilloso, sensacional! Jacaruso, balonazo en el córner. Farías, el hombre de vuelta, sin Corda. Buen partido de Corda. El juego le va cayendo para acá, Maidana, va Maidana, le pegó de zurda. ¡Qué buen tiro! Ir hasta el fondo, quiere la igualdad del centro de Badel, le quedó Jiménez. Jacaruso, enorme Jacaruso por el segundo palo, entraba Jiménez, estaba la igualdad. Cortina, acomoda Sánchez Peguere. Sánchez, no, abrió para Bochi, para gol. Bochi, 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 campo Jacaruso. Bochi, Bochi no es delantero, claro, en la izquierda con zurda por arriba de Jacaruso, la mejor jugada del partido de Riesla. López, el pelotazo largo, va Torres, está habilitado. Torres se engancha, es el empate. ¡Torres! ¡Tapó el arquero! ¡No tuvo Torres! ¡Extraordinario Jacaruso! La orden de Lupani va a ir al Tamirano al arco. Jacaruso con las manos por arriba del travesaño. Buen remate del número 9. Rivera. Gana Gómez. Buena para Gómez. ¡Le dio! ¡Jacaruso al córner! ¡Jacaruso al córner! Otra vez para Villaldo, de manos para Bartolo, viene el centro, la pelota para arriba, el cabezazo. ¡Oh! ¡Jacaruso! ¡Jacaruso! La manda al tiro de esquina. Martínez, le va a pegar, Martínez que levanta, muy largo el segundo palo, espera Gómez, viene el centro, está Gómez, no pudo, es Proas, en la línea, la termina sacando. Sí, Suárez, bueno, puso ahí a Rabona, va el arquero. Jacaruso que la saca porque se venía el tercero. De Buenos Aires, guarda con esta, va Bomba, tira el centro, engancha, me gusta, primer gol, le pega Bomba, el arquero Jacaruso que se quedó con la pelota. La vuelta al 8, tocó con Conicelli, le puede pegar afuera, prueba con ese buen rebate. El córner Jacaruso, y que intentó fue Carrasco. Pero el arquero, Barriestra, 0-0 el partido, la primera final. Aquí el disparo de Bravo. Muy bien el arquero Jacaruso. A esto juega el equipo de Riestra. Ortiz finalmente que disparó. Bien atento Jacaruso. Bueno, esto que ocurrió no es habitual, ¿eh? Aquí la baja Ortiz y remata de primera. Siempre busca tocar. Le pegó de afuera. La sacó Figueroa al remate de Torres. Disparo de afuera. Bien por el arquero. En dos tiempos. Jacaruso se queda con la primera emoción de la noche. De la gente de Comunicaciones. Y después con este remate, justo cuando llegaba a trabar esa pelota. El arquero se llama Germán Jacaruso. 7 minutos 20 del segundo tiempo. Pelota para Barría. Y por eso el juego atrás con Casopero. Melo. Casopero. Arias. Gambetta dejó 1-2. El tercero en el camino. No le quedó bien la pelota para rematar, cruzó el derechazo y se fue desviado ese envío, pero fue muy bueno. Lala quiere rematar el número 11, locura de Silguero, va completando ya Jacaruso, que Dios se hicieron en el área. Y allá es la que aparece como sorpresa. Viene atrás para Cattaneo, otra vez Cattaneo, más atrás para Jacaruso, va a apurar Badel, Melo, Raberta, Fiona Piper, atrás para Vanegas.
Más atrás para Flaco Yacaruso. Va jugando de vuelta para Vanegas. Final Mitre de Santiago del Estero con Gimnasia de Mendoza. Exactamente, en Santiago del Estero. Claro. Y el Federal A. Sí, también el domingo juega Chacarita, ¿no? Sí, también. Así se pienso. Y con este resultado, Gaby, por ahora sigue clasificando Comunicaciones, ¿no? Exactamente. La ventaja deportiva con el empate por haber terminado cuarto y séptimo Barracas. Sigue clasificándose Comunicaciones. 3 minutos de este primer tiempo. Ascenso de estado puro. En la pantalla de T-Sport con la producción del torneo. Zaguero central y goleador de este equipo. Con 7. Capitán y emblema, además, de este equipo. Chicago, Argentina. 3:30 de la tarde. Entonces vas a frente también, ¿eh? Sí, claro. Ya la saca. Caruso. No quiere pasar ningún susto, por eso se arroja, ¿no? Para la cancha no está para confiarse. Exactamente, así es. A lo largo del campeonato se ganó la titularidad y la confianza del Chano Orfila. La más clara de pilotos en el partido. Sí, no cabe duda. La Caruso ya frega, ¿eh? Se nota. Segundo tiempo gana Comunicaciones 1-0 con el gol de Silguero. Además, el cartero tiene la ventaja deportiva. El desarrollo del segundo tiempo con las chances mencionadas de Torres. Una buena comunicación de Estudiantes en este arranque 2018 cuando viene la pelota larga. Orientar a Lionel Altamirano. Intentaba Germán Yacaruso, el buen arquero que tiene en conjunto de agronomía. Silguero. Bueno, Valaria. No lo puede tener Cataño. Viene el centro. Yacaruso, de 2 metros. Imposible. Quedó a Gómez. Mano a mano con Cataño. Se abre por izquierda. Mete en el centro. Yacaruso. Hasta ahí está venido el centro de Maxi Badel. Centro que viene abierto. Mario para buscar. Y a Caruso para atrapar esa pelota. Van a cumplir. Villa San Carlos. Todo en el área de Como. Balón abierto. Golpe de puño de Caruso. Maxi Badel para pegarle. De arriba. Caruso dice mía. Se va a quedar con la pelota. Balón que viene largo. Afrea. Metió demasiado el remate sobre la derecha. Va a levantar Badel. Quiere sorprender en el final el centro de Badel. Yacaruso con los puños. Solo vio Español que le ganó a Atlanta como visitante. Viene el centro. Arriba. Pelota de Yacaruso. Se suma Brian Sánchez. Le puede pegar. Sánchez le pega. Atento estaba Yacaruso. Aplausos de los allegados de Riestra detrás del arco. Engancha Torres. Se roba Varela. Torres al arco. La seguridad de Yacaruso. Le pasó a Nahuel, sigue Torres, la pide Pellegrino, va Torres por la revancha, Torres al arco. Yacaruso, dos tiempos. La próxima temporada, exactamente. Torres, Pellegrino, el centro de Pellegrino. Arriba, Yacaruso, se queda con la pelota el arquero. La devolución para Pellegrino, la pide otra vez Rodríguez. Enganchó Pellegrino, el centro finalmente a las manos. Yacaruso. Y va a poner Nahuel. La suelta Rodríguez. La primera que toca Gómez, la mete al área. Bien por el arquero.